amigos de Hola Estudios TV, yo soy Karen Duarte. Yo les traigo una película titulada Un extraño llamado mi padre, con las actuaciones de Jorge Aldama y un gran elenco. Espero que disfruten esta bonita película, que dejen sus comentarios, sus likes, suscríbanse y es muy importante que activen la campanita para que YouTube les recuerde los estrenos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Apúrense! Se les va a hacer tarde para ir a la escuela. Todavía hay que desayunar. Ya estamos listos. Mamá, quiero hablar contigo de algo muy importante. A ver, claro que sí, hijo, dime. Estuve pensando y el trabajo en el rancho es muy pesado para ti. Quiero ayudarte. De ninguna manera, Luis. Tú no vas a dejar la escuela. Tú tienes que estudiar. Es la única manera en la que podemos salir adelante, que me puedes ayudar. Mamá, necesitamos ya a mi papá. A ver, siéntense, por favor. Vamos a platicar. Hace muchos años que ya se fue mi papá a los Estados Unidos. Ya es hora de que regrese. Está muy difícil para que su papá regrese. Todavía faltan algunos años para que él regularice sus papeles. Yo ni conozco a ese señor. Es que tú estabas muy chica cuando él se tuvo que ir. Pero es importante que ustedes sepan que gracias al dinero que él manda, el rancho ha podido salir adelante. Hemos tenido para comer, para el alimento de los animales. Pero ya no es necesario que mi papá siga en Estados Unidos. Con este rancho es suficiente para mantenernos. Yo les prometo que voy a tratar de hablar con él. A ver qué me dice. Sabes que tengo muchas ganas de mirar a mis ahijados. Tengo mucho tiempo que no los miramos. Me gustaría ir a visitarlos. Yo te llevaría con mucho gusto, mi amor, pero tengo mucho trabajo. No me siento bien. Mejor los voy a hablar por teléfono. Eso está mejor. Oye, mi amor, esa enfermedad ya me está preocupando mucho. Mañana te voy a llevar con un especialista para que te cheque. No es necesario. Con un descanso me voy a sentir mucho mejor. Vas a estar mejor si te checa un especialista que te mande a hacer estudios. Y de esa manera ya vamos a saber a qué nos estamos enfrentando. Está bien, como tú digas. Bueno, ya me voy porque tengo mucho trabajo. Bueno. Te veo al rato, mi amor. Claro. Cuídate. Gracias. Descansa, mi vida. ¿Cansaste, bonita? Ay, qué cansada estoy. Tienes razón, Luis. Yo ya no puedo con tanto animal. Necesito a alguien que me ayude aquí.
Qué bueno que me hablaste, Julio. Necesito hablar contigo. ¿De qué se trata? Es que por teléfono no se puede. Tiene que ser en persona. Está bien, pero sería más tarde. Ahorita tengo muchas cosas que hacer. Es algo muy importante. De veras, no te molestara si no ocupara hablar contigo. Bueno, ¿te parece bien que nos veamos en una hora en la presa de Cieneguilla? Va, nos vemos en una hora. Ahí te veo. A ver, bonita, ¿dónde íbamos? Eso. Hola, mis niños. ¿Cómo están? Bien, venimos a ver a nuestra madrina. ¿Dónde está? Ahí se encuentra ahorita en el jardín. Vayan con ella, ahorita les llevo un poquito de agua para que se refresque. Gracias. Gracias. ¡Madrina! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué gusto que vengan a visitarme! ¿Cómo está, madrina? Hola, mijo. No tuvimos clases y decidimos venir a visitarla. Precisamente le estaba diciendo a su padrino que tenía ganas de verlos. Y qué bueno que vinieron a visitarme. Aquí les traigo unas agüitas frescas, mis niños, para que se refresquen. Gracias. De nada. ¿Y cómo se siente, madrina? Me siento un poco cansada, pero estoy bien, no se preocupen. ¿Y mi padrino? Se fue a trabajar. Debe ir al doctor para que la atiendan, madrina. Ya les dije que estoy bien, pero les voy a hacer caso. Mañana mismo iré al doctor. Esta hermosa presa de Cieneguillas, cuántos recuerdos me trae. ¿Te acuerdas aquí, mi amor? Sí, Julio, pero ahorita no estamos para eso. Entonces, ¿para qué me mandaste a hablar? ¿Cuál es tu urgencia? ¿Qué me tienes que decir? Nuestros hijos ya están grandes, Julio, y me están exigiendo que quieren ver a su papá, que regrese de los Estados Unidos. Tienes que ayudarme. Vaya que estamos en problemas. No, definitivamente tenemos que hacer algo. Tenemos que ponerle fin a esta mentira. Nuestros hijos ya están grandes. Ellos merecen saber la verdad, Julio. De ninguna manera se tienen que enterar que yo soy su padre. Nuestros hijos no van a quitar el dedo del renglón hasta que le demos solución a este problema. No te preocupes, mi amor.
Te prometo que le voy a dar una solución. Pero por favor, no te tardes mucho, o esto se puede salir de control. Te lo prometo. Venga, Margarita, para que se le quite la tos. Estoy bien, Mario. Ya se me está pasando. Ya debería de ir al doctor. Cada vez la veo peor. No es necesario. Estoy bien. Le voy a hablar al patrón. La tiene que llevar al doctor. Te digo que no. No quiero molestar a Julio. Está bien, Margarita. Como usted diga. Bueno. Mi buen amigo Julio, ¿ya no te acuerdas de los amigos? ¿Quién habla? Ay, Julio, soy Andrés Vargas. Ah, cómo no, Andrés, ya te reconocí. Bueno, y dime, ¿sigues trabajando de actor? No, hombre, ahorita está muy difícil el trabajo. Por eso te hablo, compadre, a ver si me das chamba, ¿no? Por favor. Me gustaría mucho ayudarte, pero en el rancho hay poco trabajo y ya tengo a la gente. Bueno, pues ni modo, compa. Seguiré buscando. Te agradezco mucho. Espera, espera, espera. Creo que sí tengo un trabajo para ti. Nada más déjame afinar unos detalles y yo te aviso. ¿Te parece bien? Ah, ok, está bien. Nomás no te tardes mucho. Sí me urge mucho el trabajo. Mañana mismo te aviso. Se hizo de noche. ¿Dónde andará Luis? Ya me estoy preocupando. No te preocupes, a lo mejor se encontró unos amigos. No tarda en llegar. Sí, pero ¿por qué no avisa? Tiene que avisar. Mira, ahí viene. ¿Qué significa esto, Luis? ¿Qué significa qué, mamá? Pues si vengo alegre. Vienes borracho. Yo no te voy a permitir eso en esta casa, Luis. Tranquila, mamá. Vengo alegre. No pasa nada. ¿Por qué me pegas, mamá? Si mi papá estuviera aquí, él jamás habría permitido que me pegaras. No, Luis, si tu papá estuviera en esta casa, tú no llegaras a estas horas de la noche en ese estado. Pero ¿sabes qué? Yo voy a arreglar eso, yo voy a hablar con él. ¡Lárgate a tu cuarto a dormir! Chinga. Mamá, creo que se te pasó la mano. En mi casa no voy a tener un hijo borracho. ¡Lárgate tú también a dormir! Qué bueno que vino a visitarme, comadre. Ayer estuvieron aquí los niños conmigo. Sí me contaron. Por eso vine a ver cómo seguías, comadrita. ¿Cómo estás? Estoy bien. Es solo la tos que no me deja. ¿Y por qué no has ido al doctor, comadrita? A las enfermedades no les debemos de dar tiempo, porque después se complican. La verdad, yo la veo y la escucho muy mal. Mejor le voy a marcar a mi compadre para que la lleve a revisar. No, no, no te preocupes. Déjalo. Déjalo que haga sus cosas. Amigo Julio, ya estoy aquí. ¿Qué pasó, Andrés? Yo te dije que yo te avisaba. Dame chamba, no tengo ni para comer. Al cabo ya sabes que yo hago lo que sea. Ah, bien, Andrés. Vas a ver que me vas a servir de mucho. Pero pásale, allá adentro hablamos. Gracias. ¡Mario! ¡Mario! Dígame, señor. Dale de comer, por favor. Sí, señor. ¿Mi esposa dónde está? Se encuentra en el jardín. Bueno, voy a verla. Mientras, dale de comer. Vente, vamos.
Ya llegué, mi vida. Comadrita, ¿cómo está? Me da mucho gusto verla aquí en su casa. Muy bien, a mí también me da gusto verlo, compadre. Vine a visitar a mi comadre porque me enteré por ahí que no se sentía muy bien. No se preocupe, comadre, ya tenemos cita con el doctor. ¿Verdad, mi amor? Así es. Sí, qué bueno, porque la verdad yo la veo y la escucho muy mal. Ya vamos a ir con el doctor. No se preocupe, comadre. Oiga, comadre, fíjese que necesito hablar con usted. Pues está bien, compadre, pero creo que ahorita no es el momento. Ahorita lo importante es que lleve a mi comadre al médico. Por mí no se preocupen. Yo me voy a recostar un rato y ustedes platiquen. Ok, mi amor. Pues verá, comadre. ¿Qué onda? ¿Qué planes tienen para hoy? Hay un jale muy bueno, donde podemos ganar mucho dinero. Queremos que nos echen la mano. ¿Se trata de ir a robar? Pues sí, yo conozco a los señores. Ahorita andan fuera del pueblo. No, ahí no le entro. Podemos ir a la cárcel. Te digo que no hay riesgo. La platican muy bonito, pero ¿y si algo sale mal? Eso no va a pasar. Ya tenemos todo muy bien estudiado. Anda, anímate. Está bien, le entro, pero ¿cuándo nos aventamos ese jale? Hoy mismo, en la noche. Cuenten conmigo. Esta situación se está saliendo cada vez más de control. Necesito que hablemos con nuestros hijos. No, eso nunca. No se te ocurra decirles nada. ¿Y qué voy a hacer? Todo me lo dejas a mí. Todo. Luis está cada vez más rebelde y no me hace caso. Necesito que su padre esté presente y le faje los pantalones y me ayude. Tengo una solución, pero no sé si te vaya a gustar. ¿De qué se trata? Mira, tengo un amigo que es actor. Él nos puede ayudar y salir de la bronca. No, Julio, no estarás pensando. Exactamente, eso es lo que estoy pensando. Eso no va a funcionar. Eso no va a servir para nada. Solo será por un tiempo y luego ya vemos qué hacemos. ¿Sabes qué, Julio? Es inútil hablar contigo. Yo me largo de aquí. ¿Cómo está mi esposa, doctor? Pues no lo puedo saber aún. Necesitamos hacerle unos estudios de laboratorio para salir de dudas. Ahorita mismo me los hago, doctor. Ojalá que no sea nada malo. Ok. Entre más pronto, mejor. Bueno, pues ahorita mismo vamos a que te los hagas, mi vida, y se los traemos, doctor. Ok. Los espero. ¿Quieres que te ayude, mamá? Ay, mijita. Ahora sí ando muy cansada. En estos momentos es cuando sí siento que necesito la ayuda de tu hermano. ¿Dónde andará? No lo he visto en todo el día. Fíjate que estoy muy preocupada por él. Estos últimos días han dado muy raro. No sé qué le pasa. Siento que anda metido en cosas raras. No te preocupes, no ha de tardar en llegar. ¿Te comiste toda la comida? Sí, toda. Ah, pues qué bueno, mijita. Entonces vamos a terminar de darle agua y alimentarlas y nos vamos para adentro. Aquí tiene los estudios, doctor. A ver, vamos a ver estos estudios. ¿Pasa algo, doctor? Lamentablemente hay malas noticias. ¿Qué tengo, doctor? Tiene cáncer de pulmón. ¿Cáncer? Bueno, pero se puede curar, ¿verdad? Lamentablemente, no. Está muy avanzado su cáncer. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? Lamentablemente, no puedo decirle cuánto le queda de vida. Lo que yo voy a hacer es darle tratamiento para quitar el dolor y para tratar de que no avance más este cáncer. Está bien, doctor. Muchas gracias.
Ay, Dios mío. Ayúdame con Luis. Cuídalo mucho. Ayúdame que nada malo le vaya a pasar, por favor. Miren nada más, muchachos. Lo que acabo de encontrar. Miren nomás. No, ya la armamos, güey. Miren nomás. Vámonos. Ponemos de arma. Vámonos. Hay que buscar lo que hay que hacer. Listo. Listo, dinero. Vamos, vamos. Ya, ya. Tranquila, mi vida, tranquila. No te esfuerces, tranquila, mi amor. No te preocupes, Julio. Sé que voy a morir. No me digas eso, mi vida. Trata de descansar, mi amor. Mira, voy a salir un momento. Si quieres, te mando a Mario para que te cuide. ¿Está bien? No, no te preocupes. Ya voy a descansar. Voy a dormir. Está bien, mi amor. No me tardo. Bueno. Qué bueno que contestas, Julio. Necesito hablar contigo. ¿Qué pasó? Es que ya es muy noche y Luis no llega. Yo estoy muy preocupada. Necesito que me ayudes a buscarlo. ¿Y yo dónde lo busco? No sé por dónde anda. Pues ni yo tampoco, Julio, pero necesito que me ayudes. Haz algo, por favor. No te preocupes, seguramente anda con sus amigos y no ha de tardar. Estoy desesperada, Julio. Ya no sé qué hacer con él. Tengo la solución, pero no quieres. No sé. Se me hace que se pueden complicar las cosas. No tiene por qué complicarse. Mi amigo es muy buen actor. Está bien, Julio. Lo voy a aceptar. Pero solo por un tiempo. Bueno, entonces te veo mañana. Vaya, vaya. Qué bien quedaste. Ahora sí te la creo. Listo para el mejor trabajo de mi vida.
Y más te vale que así sea, ¿eh? Nada más te voy a pedir un favor. No te vayas a pasar de listo con Marcela porque te las vas a ver conmigo. Tranquilo, amigo. Yo sé que es solo un trabajo. Desde ahora te llamas José. Y te voy a dar mi camioneta para que impresiones a Marcela. Ok. Pues vámonos. ¿Por qué no quisiste que fuéramos a la escuela, mamá? Porque les tengo una sorpresa. ¿Y de qué trata? Tranquila, es una sorpresa y yo sé que les va a encantar. Por cierto, Luis, ¿dónde estabas anoche? Me quedé dormida esperándote hasta muy tarde, era de madrugada. Sí llegué, mamá, pero no quise despertarte. Te pregunté dónde estabas. ¿Y me vas a contestar o te voy a romper otra vez el hocico? Ya, mamá, no te preocupes. Sé que me quedé muy noche, pero es que conseguí un trabajo. Mira lo que gané. Esto es mucho dinero, Luis. ¿En qué fregados andas metido? Te digo que conseguí un trabajo. No te creo, Luis. No te creo, pero después platicamos. No tarda en llegar su padrino. ¿Mi padrino es la sorpresa? Qué raro. Venga, señora Margarita, tómese su pastilla. Ay, señora, ya me estaba asustando. Prefiero morir, ya me tiene hasta harta esta maldita enfermedad. Lo siento mucho, señora. Solo Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Dónde está Julio? Salió con ese tipo que vino ayer. Hace días que anda muy raro. No sé en qué ande. Si lo ocupa, le marco para que se venga. No, así déjalo. Voy a ir a preparar la comida. Si necesita algo, me avisa. Está bien. Sí. Ya es muy tarde. Creo que mi padrino ya no llegó. Ay, no seas desesperado. Cálmense los dos. Ya no va a tardar en llegar. Buenos días. Buenos días, padrino. Le pedí a su mamá que lo reuniera porque les tengo una muy bonita sorpresa. ¿Cuál será esa sorpresa? Ya verán. José. ¿Es ese señor? Hijo, es José, su padre. ¿Qué pasó, Luis? ¿Que no lo reconoces? ¿Mi padre? Es normal que no me reconozcan. Estaban muy chiquitos cuando yo me fui. Vengan, denme un abrazo. Luis, ¿no vas a abrazar a tu padre? No, no sé por qué siento que este señor no es mi padre. Sí lo es, hijo. Tanto que insistieron para que él viniera a verlos. No lo reconoces. No se preocupen, estaban muy chiquitos cuando yo me fui, pero ya habrá tiempo para ganármelos y va a ser la familia más grande que exista aquí en este mundo. Seguro, ya verán que poco a poco van a ser la familia tan unida y hermosa que siempre fueron. Eso espero. ¿Qué pasó? ¿Pudiste vender las joyas? No, ese maldito nos da muy poco. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que deshacernos rápido de esas joyas. ¿No las podemos dar baratas? Pues tenemos que buscar a alguien más que nos las compre. ¿Y si las llevamos a la joyería? Ahí nos van a pedir factura. Pero vamos, no perdemos nada en intentar. Aquí, mi amor. Deberías de estar acostada.
Ya estoy harta de estar acostada. Me hace bien estar aquí en la capilla. Tienes toda la razón del mundo, mi amor. Hay que pedirle mucho a Dios por tu salud. Por cierto, me recomendaron un médico muy bueno. Ya no quiero ver ningún doctor. Mi vida, por favor. Este médico es muy bueno y a lo mejor él te puede salvar de ese maldito cáncer. Sé que me voy a morir, de todas maneras. No digas eso, mi amor. A lo mejor sucede un milagro. Vamos para que descanses. ¿Y ahora qué sigue? Mira. Por principio de cuentas, conmigo nada de confiancitas, ¿eh? Tú para mí no eres más que un perfecto desconocido. Bueno, pero al menos con los muchachos tenemos que aparentar que tú eres mi mujer, que yo soy tu marido. Pero nada más cuando estén ellos presentes. Ok. Está bien, ya lo entendí. Deja, voy al corral a ver en qué puedo ayudar. No. Yo no necesito tu ayuda aquí. Para nada. Hombre, no te preocupes. Yo lo hago con mucho gusto. Igualado. Buenas. ¿Qué se les ofrece, muchachos? Venimos a vender estas joyas. ¿De dónde agarraron estas joyas, muchachos? Son de mis padres. Necesitan dinero y me mandaron a venderlas. Ay, pues este reloj lo conozco. Es de un amigo y creo que... ¡Esperen! Esto está muy raro. ¿Cómo es posible que mi papá haya llegado tan pronto? Voy a tener que investigar. ¿Qué pasó? ¿Por qué vienen corriendo? Fuimos a vender las joyas, parece que las reconocieron. ¿Cómo se les ocurrió hacer eso? Esas joyas están calientes. Hay que esperar un tiempo para venderlas. Vamos a mi casa, ahí estaríamos más seguros. ¡Vámonos! Mira, papi, este es el vestido que quiero para mis 15 años. Ah, mija, están bien bonitos. Me cae que hasta la primavera va a estar celosa de ti, mija. Bueno, mija, y por cierto, ¿cuándo cumples años? Ay, ya se te olvidó. Sí, mija, pues... Tiene mucho tiempo que me fui de con ustedes, pero recuérdamelo. Es en 2 meses. Hoy tenemos muy poco tiempo para planearlo. Yo creo que es suficiente. Ya, deja en paz a tu papá. Viene cansado, quiere tomar café, comerse el postre. Déjalo en paz. No te preocupes, mi amor. La niña no me molesta. El que me preocupa mucho es Luis. Hace rato se fue y no ha regresado. ¿Dónde andará? Seguramente anda con sus amigos en la plaza. Esa es la razón por la que te mandé llamar. De un tiempo para acá, Luis se ha hecho muy rebelde, muy borracho. Y pues ya no sé qué hacer. Yo no puedo sola. No te preocupes, hombre. Voy a hablar con él y tiene que entender que anda mal. Mira la hora que es. Y no ha regresado. No regresaré hasta encontrarlos. Ya verán. Ay, Dios quiera que lo encuentre. Que encuentre a mi hijo, por favor. No te preocupes, mamá. Lo va a encontrar. ¿Qué pasó aquí? Parece que entraron a robar. Mi amor, ¿dónde están las joyas? ¡El dinero! Tenía razón, Efraín. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenía razón, Efraín. O sea, ¿cómo? ¿Tú sabías de esto? Llamó Efraín para decirme que le habían ofrecido unas joyas que eran muy parecidas a las nuestras. Ahora nos damos cuenta que son las nuestras. No, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar a esos malditos. Deja marcarle, Efraín.
Fernando, qué bueno que me hablaste. Efraín, quiero hablar contigo. Esas joyas que intentaron venderte son nuestras. Se llevaron joyas, se llevaron dinero, entre otras cosas. En este momento salgo para tu casa. Gracias. Y dime, ¿cómo van las cosas por allá? Fíjate que todo bien. Estamos planeando los 15 años de Natalia. Será dentro de 2 meses. Ya te dije que no te involucres de más. Lo tuyo es solo un trabajo. No te preocupes, pero tengo que ser un padre amoroso. Ese es mi trabajo. Está bien. ¿Y Luis, cómo se comporta? Fíjate que es un chavo muy rebelde. Tiene poco tiempo que se ha comportado medio mal. Pero lo estoy aconsejando. Creo que va a cambiar. Qué raro. Luis siempre ha sido un buen chamaco, buen hijo, buen hermano, buen estudiante. No entiendo por qué ahora ese comportamiento. Es en la edad de que todo se les hace fácil, si quieren comer el mundo a pedazos. Pero tengo fe en que va a cambiar el muchacho. Espero que así sea. ¿Y cómo están? Muy mal. Esos malditos nos robaron todo lo que teníamos. Tenemos que encontrar a esos malditos para que nos regresen todo lo que nos robaron. Afortunadamente tengo algo que pueda ayudarnos a localizar a esos jóvenes. ¿Y por qué no se las quitaste? Nos hubieras ahorrado mucho trabajo. Desafortunadamente, en cuanto les dije que conocía esas joyas, no me dieron tiempo de hacer nada. Se ven claritas sus caras. Eso nos va a ayudar bastante para llegar con ellos. Muchas gracias, Efraín. Ya tenemos que ir planeando la fiesta de Natalia. El tiempo se va muy rápido. ¿No se te hace que te estás encariñando mucho con mis hijos? Acuérdate que tú estás de paso. Ya no tardas en irte. ¿Tú quieres que me vaya? Quiero mucho a tus hijos. Y me estoy dando cuenta que poco a poco me estoy encariñando mucho de ti. Estás mal. Te dije bien claro que nada de confiancitas si no estás cumpliendo con lo que quedamos. La verdad es que me estoy enamorando de ti. Estás loco. Sabes bien que esto no puede ser. Julio sería el primero en oponerse. ¿No tiene por qué oponerse? ¿O tiene algo que ver contigo? No, pero lo conozco muy bien. Y yo sé que se va a oponer. ¡Papá! Necesito que me acompañes a comprar unas cosas. Claro que sí, hijo. Solo me lavo las manos y voy contigo. Está muy bien. Te espero en la camioneta. No se tarden, ¿eh? Porque ya casi está lista la comida. Ahorita la termino. Volveremos luego. Ándale, pues. Toma agua, mi amor, para que se te quite la tos. No puedo. Despacito, mi amor, si puedes, despacito. Tranquila, mi vida, tranquila. Todo va a estar bien. Siento que ya viene mi fin. No me digas eso, por favor. Ahorita mismo te voy a llevar al hospital. Mi amor. Tranquila, mi amor, tranquila, tranquila, mi amor. No, mi amor. Tranquila, mi amor. Tranquila, mi amor. Vas a estar bien. Tranquila. ¿Qué pasó? Pues mi comadre que se puso bien mala. Yo necesito que me lleves al hospital. Claro que sí, vamos. Bueno, déjale aviso a los chamacos y nos vamos. Ok. Ya se nos está acabando el dinero. Necesitamos que planear otro golpe. Tenemos que esperar un poco a que se calmen las cosas. Es que esas joyas calentaron mucho el terreno. Ya no se acuerdan de eso, ya han pasado varios días. Ya te dije, no podemos arriesgarnos. Márcale a Luis para planear bien las cosas. Está bien, ahorita le marco. Bueno, ¿qué pasó, Juan? ¿Ya vendieron las joyas? Todavía no. Necesitamos que tú vengas para saber qué vamos a hacer con ellas. Ahorita no puedo salir, estoy solo. Y no puedo dejar solo el rancho. Pues no sé cómo le vayas a hacer, pero necesitamos que vengas ahorita mismo. Está bien. Voy a ver qué invento y al rato nos vemos. ¡Ah!
¿Cómo sigue mi comadre? No sé. Ya tiene mucho tiempo allá adentro y nadie me da razón. Pero tranquilo, tranquilo, Julio. Vas a ver que todo va a estar bien. Ojalá Dios te oiga. Pero la verdad es que no creo que resista. Doctor, ¿cómo está mi esposa? Logramos estabilizarla, tranquilo. Pero, pues, no hay nada que hacer, ¿sí? Lo mejor es que la lleven a su casa para que descanse. ¿No hay nada que pueda hacer por ella? Lamentablemente, no podemos hacer nada por ella. Está muy avanzado. Está bien, doctor, gracias. No, por nada. Muchas gracias, doctor. Por nada. Bueno, ¿y qué es eso tan importante que me tienen que decir? Ya se nos está acabando el dinero que sacamos de esa casa. Nos urge vender esas joyas. A nosotros ya nos reconocieron. Será mejor que tú lo hagas. ¿Y si me agarran? No va a pasar nada. La persona que te las va a comprar ya las conoce. Solo es cuestión de entregarlas, te paga y listo. Está bien. Mañana mismo se lo llevo. No, carnal. Necesita hacer ahorita mismo. ¿Y por qué ahorita? ¿Cuál es la prisa? Este gal es mejor hacerlo de noche. Está bien. Nomás me dicen dónde y voy a entregarlo. Gracias por estar aquí en estos momentos, gracias. No hables, no te esfuerces, comadrita. Eso te puede hacer más daño, tranquila. Tómate tu medicina, mi vida, te va a hacer bien. Ya no tiene caso, ya no tiene caso. Esto es mi fin. No me digas eso, mi amor. Me haces mucha falta, no me digas eso, por favor. Tranquila, mi amor. Mi vida, mi amor, mi vida, mi amor, ¡no! ¡No te mueras, mi vida! ¡Me haces mucha falta! ¡No, mi amor! Julio, no. Julio, tienes que resignarte. Ella está descansando. ¡No! ¿Qué pasó, Cholo? ¿Le fuiste a cobrar a Sergio Sandoval o qué? Sí, Javier. ¿Y qué dijo? Me pidió que le diera más tiempo. Ya no importa, ya sé con quién cobrarme. Voy a ver quién es. Aquí te buscan, Javier. ¿Qué pasó, muchacho? Le traigo estas joyas. Me dijo Juan que le interesaron. Estas joyas son una preciosidad. Por lo mismo debería darme más dinero de lo que le ofreció a Juan. No pueden hacerme eso, yo vengo en buen plan. Lo siento, muchacho, no es nada personal, pero están ofreciendo una muy buena recompensa por estas joyas. Ni modo, negocios son negocios. ¿Qué hacemos con él, patrón? Llévalo a una de las recámaras mañana a ver qué hacemos con él. ¡Son unos malditos! ¡Hijos! ¡Ya regresamos! ¡Ay, pues qué cansada! ¡Qué bueno que ya llegaron! ¿Y Luis no viene con ustedes? ¿Luis? ¿Luis no andaba con nosotros? Se salió desde anoche y no ha vuelto. Caray. No se preocupen, de seguro va a andar con sus amigos. Este muchacho seguramente va a volver a las andadas. No, ahorita voy a buscarlo, vas a ver. Y todavía tenemos que regresar a acompañar al compadre Julio. Mira, cuando lo encuentre, por allá nos vemos. ¿Ok? Ok. Maldita sea, yo creo que Luis se nos peló con el dinero. No debimos dejarlo ir solo. Si se nos peló con el dinero, ya valimos madre. Necesitamos que ir a buscarlo para que nos dé lo que nos corresponda.
Pues vamos, antes de que se haga más tarde. Espero que José encuentre a tu hermano. Luis ha de estar bien. Seguramente está con sus amigos. No te preocupes. No se ha enterado del fallecimiento de mi madrina si no aquí estuviera. Eso espero, Natalia. ¿Cómo se siente, padrino? Muy mal, mijita. No sé qué voy a hacer sin ella. Era todo para mí. A todos nos duele que se haya ido, pero ya está descansando. Sí. Tienes toda la razón. ¿Y Luis? ¿Dónde está? José salió a buscarlo, pero estoy muy preocupada. Anoche ni siquiera llegó a dormir a la casa. Está fuera de control. Espero que José lo encuentre. Ese muchacho no entiende. Hay que hablar muy seriamente con él. Aquí lo tienes, Fernando. ¿Qué estás haciendo, cabrón? ¿Ya reconociste la casa? Donde tú y tus amigos se metieron a robar. Ya tienen las joyas, por favor, déjenme ir. No, nada de eso, muchachito. Primero nos regresas todo el dinero que te llevaste. Y más vale que las regresen, si no se los lleva la chingada. Pero ya no tenemos ese dinero, ya no lo gastamos. Pues a ver cómo le hacen. Los voy a matar uno por uno. Y tú serás el primero. ¿Qué hacemos con él, Fernando? Ya saben que yo estoy para lo que ustedes digan. Pues llévatelo para allá atrás. Después vemos qué hacemos con él. Camina. Mi amor, ¿cómo le vamos a hacer para recuperar todo ese dinero? Es mucho. Sin embargo, pues yo creo que hay que dejarlo ir. No te preocupes, mi amor. Vamos a recuperarlo. Así tenga que matarlos. No, pero nosotros no somos ningunos criminales. Nos ha costado mucho tener ese dinero. Vamos a recuperarlo. No creo que esté en peligro. Lo más seguro es que se peló con el dinero. Por favor, muchachos, díganme la verdad. Luis puede estar en peligro. Vale más que esa gente lo tenga y que no nos haya traicionado. Vamos, nosotros lo llevamos donde vive Javier. Vamos. Cabrón, dime dónde está Luis o te juro que aquí mismo te mato. No te voy a decir nada y jálale si eres tan hombre. La siguiente bala va para la cabeza. Dime dónde está Luis. Espera, espera. Te voy a decir dónde está. Habla rápido que no tengo tu tiempo. Ese muchacho lo tiene Fernando, la persona a la que le robaron sus joyas. ¿Dónde vive ese pendejo? Nosotros sabemos dónde es. Vamos, rápido. Se me hace muy tarde para que José no regrese con Luis. No tardan en llegar por el cuerpo. Y Luis no se va a despedir de su madrina. Ahora sí estoy muy preocupada. Nunca se había tardado tanto. No te preocupes. Ya te dije que José lo va a encontrar. Eso espero. Señor Julio, ya llegaron los de la funeraria. Gracias. Ahorita regreso. ¿Se les ofrece algo? Muchas gracias, Mario. Estamos bien. ¿Y ahora qué va a pasar?
Si esos muchachos no tienen el dinero, va a estar difícil recuperarlo. Lo mismo le digo a Fernando. Lo mejor es que dejemos de ir a ese muchacho. De ninguna manera. Ese muchacho tiene familiares. Ellos nos van a ayudar a recuperarlo. ¿Y si le decimos mejor a las autoridades que nos ayuden a recuperar ese dinero? Oh, mi amor, las autoridades no hacen nada. Nosotros tenemos que buscar la manera de recuperar ese dinero. Permítame tantito. Bueno. ¿Qué pasó, Javier? Hay problemas. Los amigos del muchacho que se llevaron lo andan buscando. Van para tu casa. ¿Cómo? ¿Le diste mi dirección? No me quedó de otra. Me dieron un balazo en la pierna y amenazaron con matarme. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tienen que irse de tu casa. Esos tipos van para allá. Maldita sea. Allá está la casa. Vamos a rescatar a Luis. Nos van a matar. No traemos armas. No se preocupen. ¿Saben usarlas? Es cuestión de apuntar y disparar nomás. No quiero que les pase nada. Vamos. ¿Qué chingados hacen en mi casa? ¡Lárguense! Más vale que me lo entreguen o les va a pesar. No les vamos a entregar nada hasta que nos regresen el dinero. Tú cállate, pinche vieja. ¡No! ¡Mi amor! ¡No! ¡No! ¡Maldito! Gracias. ¡Maldito! ¡No! ¡No me hagas daño! Pero por favor, a mí no me hagas daño. Te juro que no te vamos a molestar. No se preocupe, yo no mato mujeres. Mi amor, pero vamos a vengar la muerte. Vamos a vengar tu muerte. ¡No! Fernando, no. Mi amor, te voy a extrañar mucho. Tranquilo, Julio. A todos nos duele mucho la muerte de mi comadre. Pero ella ya está descansando en un mejor lugar. Mi vida ya no tiene sentido sin Margarita. Quisiera mejor morirme. A todos nos duele su partida, pero ya no podemos hacer nada. Madrina. ¿Por qué usted, madrina? Tranquilo, Luis. Tranquilo. Ven, hijo. No. Ven, hijo. Fuiste, mi amor. ¿Por qué te fuiste, mi vida? Doctor, ¿cómo está mi esposa? Lamentablemente está muy mal. Ya no hay nada que hacer. Hay que llevarla a su casa y que sea lo que Dios quiera. Contigo.
Qué bueno que encontraste a Luis. Ya estaba muy preocupada. Hubo algunos problemitas, pero ya quedaron solucionados. Lo importante es que ya están aquí. Sí, claro que sí. Oye, creo que se enojó Julio. No me importa. Él ya no tiene nada que ver en mi vida. Es más, ya no tenemos nada que hacer aquí. Vamos. Malditos traidores. Pero esto no se va a quedar así. Hace días que no sabemos nada de Julio. Ojalá que no esté planeando nada en nuestra contra. No lo creo. Julio es buena persona. Además, debe entender que nos amamos. Pero acuérdate que estos no eran los planes. Y todo se salió de control. Ojalá que Julio entienda. No te preocupes. Yo creo que él debe entender que tú y yo estamos enamorados. Pero esa es una larga historia. Yo después te la contaré. ¡Qué bueno que los encuentro! Tenemos que ir a comprar las cosas que todavía faltan para mi fiesta. ¡Ay, hija! Con tanto trabajo se me había olvidado. Pero sí, mira, ahorita nada más me doy un baño y vamos. ¿Nos acompañas, mi amor? No, yo voy solo con Luis. Ya ven que él es muy especial. ¡Ay, pues vamos juntos! No lo creo. A Luis le gusta ir solo conmigo. Vamos a ir de compras también. Pues yo sé que, Luis, que mis hijos estando contigo van a estar bien. ¿Sí? Vamos, mi amor. Vamos. Cosas de mujer. No entiendo por qué mi papá y Luis no quisieron venir con nosotras. Lo que yo no entiendo es que no nos han querido decir qué fue lo que pasó. Pero no te preocupes. Tu papá es una persona muy responsable y tu hermano va a estar muy bien con él. Seguramente fueron a comprar algo que no nos quieren enseñar. Gracias a mi papá, Luis ya anda más controlado. Vamos a ver los vestidos. ¿Qué, mijo? ¿Y cómo vas con tu grupo, la del Alto del Río? Eso a ti no te importa. ¿Qué pasó, mijo? ¿De qué se trata? Ya te investigué. Sé que te llamas Andrés y no eres mi padre. ¿Por qué haces esto? Mijo, eso no tiene nada malo. Yo soy su padre. Yo los quiero como una familia, mijo. No, a mí no me importa eso. Lárgate. Yo no te quiero ver. No. Suéltame. Lárgate. No sabes cuánto te extraño, mi amor. Te extraño mucho. Pero te juro que esos malditos van a pagar por todo lo que te hicieron. Ya se nos hizo muy tarde, hija. ¿Qué te parece si nos vamos para la casa y mañana terminamos de comprar lo que nos hace falta? Sí, ya ando bien cansada. Ya vámonos para la casa. Ya tenemos casi todo. Eso es lo bueno, que ya tenemos casi todo. ¿Ya terminaron de comprar las cosas? Sí, hijo. Ya nos vamos para la casa. ¿Y mi papá dónde lo dejaste? Ah, dijo que tenía algo urgente que hacer. Que después lo alcanzamos en la casa. Miren, vamos a hacer algo. Me ayudan con las compras, se van adelantando a la casa y yo ahorita los alcanzo. ¿Está bien? Sí, está bien. Adiós, mamá. Con cuidado. Joven, ¿me da una hamburguesa, por favor? Sí, muy bien, ¿con todo? Sí, por favor. Muy bien. Qué bueno que te encuentro. ¿Qué hubo, Julio? ¿Cómo estás? Eres un maldito traidor. Te contraté para que hicieras un trabajo y te advertí que no te metieras con Marcela. Y además, te estás robando a mis hijos.
Yo no te estoy robando nada que sea tuyo. ¡Claro que son míos! Marcela y mis hijos me pertenecen. Eres un pasado de listo. Creo que mi papá haya desaparecido de la noche a la mañana. ¿Tú no sabes nada, Luis? No, yo no sé nada. Me dijo que me adelantara y que aquí nos iba a alcanzar. Pues yo tampoco sé nada, muchachos. Ay, y se me hace muy raro porque estuvimos toda la mañana trabajando en los corrales. Ojalá aparezca. Ya pronto es mi cumpleaños. Ten fe, mi amor. Ten fe que así va a ser. Va a aparecer. Ya perdí a Marcela, a mis hijos. Mi vida ya no tiene sentido. Será mejor morirme. No soporto estar lejos de Marcela. Esa mujer se ha metido aquí en el fondo de mi corazón. Necesito verla, aunque sea por última vez. ¿Para qué me mandaste a llamar? Tenemos que echar a andar el plan para vengar la muerte de Fernando. Fíjate que tengo ubicado a uno de los muchachos. Él me llevará con el otro. Adelante, ve por él. Buenas tardes, señora Barso. Buenas tardes, Mario. ¿Estará por aquí mi compadre Julio? Necesito hablar con él. Por ahí debe de andar. Ya sabe que usted no ocupa que le anuncie. Gracias, Mario, ¿eh? Con permiso. Marcela, ¿qué haces aquí? Vine a preguntarte qué fue lo que pasó con Andrés. Nunca había desaparecido tanto tiempo. Yo no sé nada de ese traidor. Lo contraté para que me hiciera un trabajo y me traicionó. Se quiso quedar con mis hijos. Y de paso contigo. No tienes ningún derecho a entrometerte en mi vida, Julio. Claro que lo tengo. Y para que sepas, mis hijos van a saber la verdad. Eso sí que no. Eso lo debiste de haber hecho hace mucho tiempo y no lo hiciste. Es muy tarde. No podía porque tenía mujer. Pero ahora ya puedo. Y ellos tienen que saber quién es su padre. Eso no te lo voy a permitir. Nuestros hijos van a sufrir mucho si se enteran de la verdad. Eso me tiene sin cuidado. Ellos van a saber la verdad. ¡Quietos, cabrones! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate! ¡Despacio, despacio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mamá, tienes que venir pronto. Un tipo armado vino por Luis y por su amigo. ¿Cómo que se lo llevaron? ¿Quién era? No sé, mamá. Nunca lo había visto. Ven pronto, por favor. Sí, hija. Ahorita mismo voy para allá. ¡Carlos! Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, necesito pastura para la hacienda. ¿Le mando la misma cantidad de siempre? Por favor.
Mañana, ahí la tiene a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana lo espero. Muy bien. Gracias. ¿Qué pasó, Marcela? Una persona armada se llevó a Luis y a Mauricio. Julio, tienes que ayudarme a buscarlos. Me lleva la fregada. Ahorita salgo a buscarlo. Ya les hubiéramos dado en la madre a estos cabrones. En cualquier momento puede venir el otro, es muy peligroso. Pues eso precisamente es lo que quiero. Tenerlos en mis propias manos aquí a los tres para matarlos. ¿Entiendes? Es muy peligroso. Tú llévalos allá atrás, en lo que nosotros pensamos que hacer. Bueno. No lo veo por ningún lado y ya lo busqué mucho. Espero que no le hayan hecho daño. Espero en Dios que esté bien. Pues, ¿en qué anda metido? Si se lo llevaron a punta de pistola, es porque no anda en muy buenos pasos. ¿Qué pasa con Luis? Ya tiene tiempo que se había calmado. Había llegado borracho y amanecido, pero nunca se había metido en negocios sucios. Pues espero en Dios que lo encontremos con vida. Porque si se lo llevaron de esa manera, es porque quieren matarlo. No digas eso, tenemos que encontrarlo antes de que le hagan daño. José, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? Te fuiste sin decir nada. Vete, Marcela, yo no te merezco. No digas eso, José. ¿Que no entiendes que estoy perdidamente enamorada de ti? Y dime, ¿cómo están los niños? A Luis se lo llevó un hombre. Dice Natalia que era un hombre armado que se lo llevó. Necesito que me ayudes a buscarlo. Malditos, siguen con lo mismo. ¿Tú sabes quién lo tiene? Tengo que ir por él o esa maldita vieja lo va a matar. A ver, cabroncito, ¿dónde está la tercera persona que andaba con ustedes cuando mataron a mi marido? No sé dónde está. Hace tiempo que se fue de la casa. ¡Habla, cabrón! ¡Habla, cabrón! ¡Si no te vamos a matar! ¡Habla! Yo ni conozco ese tipo. ¡Habla! ¡Déjenme ir! No, no, no. De aquí no se van hasta que me regresen todo mi dinero. Bueno, déjenme hablar con mi mamá. Ah, sí. Ok. Yo voy a hablar con ella. Pásame su número. 498-102-8670. Bueno, tengo a tu hijo. Si no me regresa todo el dinero que me robó, lo mato. No, por favor, no le hagas daño. Lo que sea que mi hijo te deba, yo te lo voy a regresar. Tú dime dónde. Yo te lo llevo a donde tú me digas. Muy bien. Te espero aquí mañana. Te mando la ubicación. Ahí estaré. ¿Eran ellos, verdad? Sí. Según dicen ellos que mi hijo les debe un dinero. Y quieren que se lo regrese para que me lo devuelvan. Conozco a esa gente. La otra vez ellos lo tenían. Y yo los tuve que enfrentar para rescatarlos. Tenemos que actuar antes de que sea tarde. Pues, ¿en qué andará metido mi hijo, José? Parece que robó una casa. Esa gente es bien cabrona. Que yo sepa, solo queda una mujer. Tenemos que hacer algo para rescatarlo sano y salvo. Tranquila, yo me encargo de eso. Ahora sí, cabroncito, ahora sí. Dime. ¡Dime! ¡Habla! ¡Dime dónde están! Pásale, padrino. Pensé que era mi mamá. No, mijita. Tu mamá y tu papá andan buscando a Luis. ¿Mi papá volvió? Claro. ¡Qué emoción! Seguramente fue a comprar algo para mi fiesta. Se ve que lo quieres mucho, ¿verdad? ¿Y cómo no? Si es mi papá. Me voy a poner muy celoso, ¿eh? A ti también lo quiero, pero de diferente forma. Más te vale. Bueno, mijita, ya me tengo que ir. Solamente vine a avisarte que están bien para que puedas descansar. Gracias, padrino. Nos vemos. Buenas noches. Bye, mija. Bye. ¡También habla! ¡Grita! ¡Grita! ¡Ah!
manos. Gracias, papá. Ay, ya estoy harto de este encierro. Quiero salir ya que me dé el sol. A ver, ¿cómo amaneció el enfermito? Aquí te traje tu pastillita. Okay. Para que te la tomes y te sigas sintiendo mejor. ¿Ya mejor? ¿Cómo te sientes? Ay, estoy muy aburrido, estoy muy encerrado. Ya quiero salirme de aquí. Sí, pero tienes que terminar de recuperarte. Acuérdate que la fiesta de la niña ya casi es. Entonces tienes que estar bien, tienes que estar al 100, ¿ok? Ok, ok. Papá, que ya bueno que estás bien. Ay, mija, más o menos, mija. Ahí la llevo, ahí la llevo. Ya ocupo que te pongas bien, papá. Necesito que me ayudes en el rancho. ¿Qué pasó, Luis? Ay, no se crea, ma. Es de juego. Me alegra mucho que ya estés aquí, papá. Gracias, de veras, hijos, amor. Muy agradecido con ustedes. Todas estas muestras de cariño. Gracias. Tú te lo has ganado a pulso, amor. Hice una canción para tus 15. Gracias, hermano. Tan hermoso y tan divino.
decidir a quién amar. Hermanita, ¿te gustó la canción que te compuse? Me encantó, muchas gracias. ¡Necesito hablar contigo, no, cabrón! ¡No, no! ¿Qué te pasa? ¡No eches a perder la fiesta de la niña! ¡Me está robando mi familia! ¡Y eso no lo voy a permitir! ¡Ahora ellos son mi familia! ¡Mi madre! No pasa nada, hijo. No pasa nada. Lo que pasa es que a tu padrino se le pasaron un poquito las copas, pero está bien todo, Julio. Todo está bien, ¿ok? Tranquilo. Mijita, síguete divirtiendo en tus 15 años. Y nunca te olvides que siempre, siempre te voy a amar. ¿Eh, mija? Y eres todo un hombre, mijo. Cuida mucho a tu hermana y a tu mamá. Y a tu papá. ¿Pasó algo con mi padrino? No pasa nada, hijo. No pasa nada. A tu padrino está borracho. Mañana se le pasa. Todo está bien, ¿ok? ¿Ok?